casa. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación dirigida a las chicas y chicos de primero y segundo de secundaria. Rodrigo, ¿qué cosas estás poniendo ahí? Ah, lo descubriremos muy pronto, Tocino. Pero antes es momento de activar nuestro cuerpo y mente con Activarte. Gracias, Rodrigo. Mi nombre es Mariale y hoy vamos a mover cosas desde la agilidad de nuestros pies. Listo, vamos a la primera parte de este ejercicio. Vamos a hacer un six step. Es un paso de breakdance que consiste en 6 movimientos. Eso es lo que significa. Vamos a marcarlo primero arriba. ¿Comenzamos? Hacemos derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Una vez más, despacio. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que cuando estoy aquí, la derecha cruza atrás. Una vez más. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más rápido. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3. 4, 5, 6. Lo hacemos seguido a esa velocidad. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a ir abajo. Este paso, este movimiento se hace en el piso. Vamos a cuclillas y mantenemos el apoyo en la media punta. Nunca la planta completa. Media punta para poder jugar con nuestro equilibrio y movernos más rápido cuando vamos de lado a lado. El primer movimiento que vamos a hacer es poner la mano derecha, apoyar la palma en el piso y estirar, patear para enganchar la pierna derecha. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se dan cuenta, siempre estoy en la media punta justamente para tener ese equilibrio. Otra vez, 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, un poquito más rápido. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo hacemos 2 veces seguidas a esa velocidad. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intentamos más rápido. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, la última. Vamos todos juntos. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tal? Listo. ¿Qué les pareció el ejercicio? Un reto, ¿verdad? Sí, no es fácil, pero la práctica funciona muy bien. Pueden repetirlo un montón de veces y les va a salir cada vez mejor. Los invito a probarlo y hacerlo cada vez más rápido. ¡Que eres un desordenado! ¡Ven a sacar esto de aquí! ¡Ese es mi espacio! ¡Tocino! Nuestras amigas y amigos ya están aquí. ¡Cálmate, sí! ¿Qué van a pensar? ¡Que eres un desordenado! ¡Ven a sacar esto de aquí! ¡Ese es mi espacio! Disculpen, chicas y chicos. Recuerda que acordamos que el espacio lo tenemos que compartir. Don Ciencia y yo consideramos que sería mejor aprovechar este espacio para una pequeña biblioteca. Víctor también estuvo de acuerdo. Yo estoy seguro de que todas y todos van a querer que ese sea el rincón de juegos. Yo no estaría tan seguro. ¿Estás insinuando que te estoy mintiendo? ¡Me ofendes! Tranquilos, chicos, tengo la solución. ¿Qué les parece si preguntamos a la opinión de todas y todos para decidir sobre el uso del espacio? ¡Ay, podemos hacer un estudio empleando investigación estadística! ¿Investigación está qué? Algo así como las encuestas que hemos visto esas últimas semanas sobre las elecciones presidenciales y congresales. ¿Pero cómo funciona eso? Suena complejo. Piensa, cabecita porcina.
¿Ustedes qué idea tienen al escuchar estadística? ¿Cómo creen que se obtienen los resultados de una encuesta? ¿Has escuchado alguna vez sobre las etapas de investigación estadística? ¿Alguna vez te han entrevistado o has llenado un cuestionario para una encuesta? ¿Cómo empezarías a investigar si quisieras conocer un tema que te interese? Creo que sí he participado en varias encuestas. Estadística proviene de la palabra latina status, que quiere decir estado. Diversos autores la usaron para hacer referencia a la situación política. Es así como la estadística alude a la rama de las matemáticas que en un principio se interesó por los asuntos de estado. Por ello, en el siglo XX era la ciencia del estado. En la actualidad, es la ciencia que se encarga de la recolección, el ordenamiento, la representación, el análisis e interpretación de datos para deducir de ello conclusiones o estimaciones futuras. ¡Claro! ¡Ya entiendo! Por ejemplo, antes de las elecciones del 11 de abril, se recogió la intención de voto de muchísimas personas. Con los datos recogidos, se pudo deducir el porcentaje de votos que tendría cada una de las candidatas y candidatos. Precisamente, Rodrigo, algunas de nuestras amigas y amigos quieren compartir sus opiniones y conocimientos sobre este tema. Tenemos un enlace en vivo justo ahora. Las estadísticas han existido desde el inicio de las civilizaciones. Los babilonios, egipcios, chinos, mayas, incas, griegos, entre otras culturas, recopilaban y analizaban los datos. Así es. La estadística se divide en dos grandes ramas. La estadística descriptiva, que recopila, clasifica, presenta, analiza e interpreta un determinado conjunto de datos. Y la estadística inferencial, que proporciona la teoría necesaria para poder inferir o estimar la generalización o toma de decisiones. ¿Población? ¿Muestra? ¿A qué se refiere? La población es el conjunto de todos los elementos, personas, plantas, organismos, objetos, etc., que cumplen una determinada característica. Es el objeto de estudio. La población debe definirse en determinados espacio y tiempo. La muestra es un subconjunto de la población seleccionada a través de diversos métodos con el propósito de obtener información sobre dicha población. Muchas gracias por sus aportes. Entonces, por ejemplo, una población puede ser todas las y todos los estudiantes de primero y segundo de secundaria matriculados en este año 2021 en la región Apurímac. Imagínate, si queremos obtener información de todas y todos ellos, probablemente tomaría varias semanas y muchos recursos de entrevistas para todas y todos. ¡Claro! Por eso se determina una muestra, que es un grupo más pequeño de esa población, para poder obtener la información. Por ejemplo, en este caso la muestra podría ser las chicas y los chicos de primero y segundo de secundaria matriculados este 2021 en dos instituciones educativas de la región Apurímac. ¿Se les ocurren otros ejemplos? Vamos con ustedes en nuestra entrevista en video. Por ejemplo, ahora que seguimos en etapa de elecciones, de una segunda vuelta, para elegir a nuestro presidente o presidenta, la población podría ser el número de peruanas y peruanos que pueden votar en las elecciones 2021. Es un buen ejemplo. Esa es una población bastante numerosa, ya que está compuesta por todas y todos los ciudadanos mayores de edad de todo el país. Son más de 25 millones de personas que votan. Imagínense si nuestra reportera tuviese que encuestarlos a todas y todos. Es por ello que al realizar encuestas para las elecciones, por ejemplo, se toma una muestra en la que se busca que ésta reproduzca en la medida de lo posible las características de la población para que sea representativa. Pero, ¿cómo logramos eso? Muy buena pregunta. Tenemos aquí un enlace para que nos compartan sus conocimientos sobre las técnicas de muestreo. Qué genial que se interesen por la investigación estadística. Es importante que desde sus primeros años en la secundaria conozcan que la investigación estadística es una forma de responder a interrogantes o problemas de nuestra sociedad basándonos en datos reales. Les cuento que seleccionar una muestra de una población implica llevar a cabo el proceso de muestreo. Este proceso de muestreo determinará qué parte de la población será estudiada para que los resultados nos permitan realizar inferencias sobre la población de estudio.
Dependiendo del problema de investigación, la muestra puede ser seleccionada a través de un método de muestreo probabilístico, el cual asegura la representatividad de la muestra, o de un muestreo no probabilístico. En este caso, la selección es hecha por la o el investigador de manera subjetiva o por un tema de accesibilidad o conveniencia. ¿Nos podría explicar un poco sobre algunos de los métodos de muestreo probabilístico, por favor? Como decía, los métodos de muestreo probabilístico aseguran la representatividad de la muestra, pues la selección se realiza de forma aleatoria. Es decir, todos los individuos que componen la población tienen las mismas probabilidades de formar parte de la muestra. Existen diversos métodos de muestreo probabilístico, entre los cuales tenemos muestreo aleatorio, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. Entre los métodos de muestreo no probabilístico, tenemos el muestreo por conveniencia, muestreo por juicio, muestreo por cuotas y muestreo de bola de nieve. Por ejemplo, dentro del muestreo probabilístico, tenemos el muestreo aleatorio simple. Este consiste en enumerar todos los elementos de la población y a través de algún medio mecánico, esferas dentro de una urna, tablas de números, números generados con algún software o alguna hoja de cálculo, etc., se eligen aleatoriamente. Tantos elementos como sea necesario para completar la muestra. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Si la población de estudio son las y los 300 ingresantes de un examen de admisión a una facultad de una universidad nacional y se necesita entrevistar a 30 de ellos, para ello se puede realizar un muestreo aleatorio simple, haciendo un sorteo. En este caso, utilizaremos una hoja de cálculo para seleccionar a quienes serán entrevistados. Vemos en nuestro caso 30 códigos de ingresantes que han sido seleccionados. Por otro lado, otra forma de muestreo probabilístico es el muestreo sistemático. En el muestreo sistemático, los elementos de la población no se eligen al azar, sino tomando en cuenta intervalos, por ejemplo, de 5 en 5. Si tuviéramos una población de 1000 personas y necesitamos una muestra de 100, para definir el intervalo dividimos 1000 entre 100, que nos da como resultado 10. Este será nuestro intervalo, es decir, elegiremos para la muestra al individuo 10 de la lista, luego al 20, al 30 y así sucesivamente hasta completar los 100 que necesitamos. Veamos si entendí. Por ejemplo, si la población son las y los 40 estudiantes de mi clase y se selecciona a través de un muestreo sistemático a 10 estudiantes para participar en un torneo de videojuegos. Paso 1. Determinamos el valor de S dividiendo el número total de la población. Para este caso es 40, y el tamaño de la muestra es 10, dando como resultado 4. Paso 2. Elegimos un número D entre 1 y S, es decir, entre 1 y 4. Quiere decir que D puede ser 1, 2, 3, hasta 4. Para nuestro ejemplo, elijamos el número 2, entonces D sería 2. Paso 3. Finalmente, reemplazamos en la relación el valor de D. D más S. D más 2 veces S, D más 3 veces S, así sucesivamente. Como a D le dimos el valor 2, el primer estudiante elegido es el que tiene el número de orden 2. El segundo es D más 2 veces S, sería 2 más 2 por 4, es decir, 10. Así sucesivamente. Tenemos nuestros 10 estudiantes elegidos de un muestreo sistemático para participar en el torneo de videojuegos. ¡Excelente! Creo que ya estamos listos para aplicar nuestras encuestas y determinar las reglas del uso del espacio. ¡Un momento, Rodrigo! Aún nos falta desarrollar el concepto de variable, que son los datos que queremos obtener de la población de estudio. La variable se refiere a las características de la población, o muestra, en estudio que puede tomar diferentes valores. Tenemos dos tipos de variables: cualitativas y cuantitativas. ¿Las recuerdan? Las variables cualitativas describen un atributo o cualidades que no pueden ser medidas con números. También son denominadas variables categóricas, pues sus valores son categorías de clasificación. Existen dos tipos de variables cualitativas, nominales y ordinales. Las variables cualitativas nominales son aquellas que no admiten un criterio de orden, por ejemplo, tipo de profesión, nacionalidad, estado civil, entre otros. Y las variables cualitativas ordinales son las que tienen un orden o escala. Por ejemplo, el nivel de educación alcanzado. En esta variable podemos ver el orden: inicial, primaria y secundaria.
Las variables cuantitativas son el resultado de una medición o conteo que se expresa mediante un número. Pueden ser discretas o continuas. Las variables cuantitativas discretas toman como valores números enteros. Por ejemplo, el número de hermanos, el número de goles en un partido de fútbol. Claro, no existe medio gol. Las variables cuantitativas continuas pueden asumir cualquier valor dentro de un determinado intervalo. Es por ello que pueden ser números decimales, por ejemplo, la talla de una persona que puede ser 1,65 metros y un peso de 75,4 kilogramos, entre otros. Veamos si nos ha quedado claro. Chicas y chicos, allí en sus casas, ¿nos ayudan a identificar los siguientes tipos de variables en el siguiente ejemplo? La cantidad de libros que tiene una escuela. La talla de un adolescente. El lugar que ocupa un atleta en una competencia. La profesión que quieres o quisieras seguir al terminar tu secundaria. ¡Yo sé! ¡Yo sé! La cantidad de libros que tiene una escuela es una variable cuantitativa discreta, pues tiene que ser un número entero. La talla es una variable cuantitativa continua, pues sí puede ser un valor decimal. El lugar que ocupa un atleta en una competencia es una variable cualitativa ordinal, pues es una categoría con un orden. Primero, segundo, tercero. La profesión que quisiéramos seguir es una variable cualitativa nominal, pues es una categoría sin un orden establecido. Muy bien. Finalmente, ¿para qué creen que sirve la investigación estadística? Tenemos un enlace para responder esa pregunta. La investigación estadística busca responder, a través de la aplicación de procedimientos científicos, un interrogante que tengamos. En su primera etapa de tipo descriptiva, se preocupa por la confiabilidad y la validez y el significado de los datos de las muestras, así como de los métodos y las técnicas de recolección y análisis. Es importante que conozcamos sus etapas: planeamiento o preparación, recolección de los datos, organización y presentación de los datos, análisis e interpretación, y formulación de conclusiones y preparación del informe final. En nuestro caso, hoy nos centraremos en la recolección de datos, ¿cierto? Haremos una pausa y al volver conoceremos más sobre esta etapa y sus diferentes técnicas, lo cual nos ayudará a decidir sobre el uso de nuestro espacio. ¡No se vayan, que ya regresamos! ¡Y estamos de vuelta! Ya estamos listos para comenzar nuestra investigación estadística y conocer con exactitud qué piensan nuestras compañeras y compañeros sobre el uso compartido del espacio. ¡A recolectar datos! Rodrigo, ¿se puede realizar la recolección de datos mediante las siguientes técnicas? La primera técnica a estudiar es la observación, que es la acción de mirar con rigor en forma sistemática y profunda, con el interés de describir aquello que se observa. En segundo lugar, tenemos la técnica documental, que es un tipo de observación que busca datos en documentos, fuentes escritas o gráficas de todo tipo, como documentos académicos, actas e informes o documentos personales. En tercer lugar, tenemos a la entrevista, que es un diálogo intencionado entre personas. Es una situación de interrelación o diálogo entre personas. Finalmente, el cuestionario es el conjunto de preguntas rígidamente organizadas que se usa generalmente durante una encuesta o en una entrevista. Si bien tanto en una encuesta como en una entrevista se necesita un cuestionario, en la encuesta se obtiene la información tal como se necesita, con propósitos estadísticos, mientras que en una entrevista existe una interrelación o diálogo entre personas. ¿Y cómo elaboramos un cuestionario? Uy, en eso yo soy experto. La preparación de un cuestionario supone diseñar el documento en los que se registran los datos del tema a investigar. Tenemos cuestionarios de entrevista personal que requieren encuestadores personales. Cuestionarios por correo es una modalidad más económica que la anterior, pero tiene el inconveniente de tener pocas respuestas, por lo que hay que hacer sucesivos envíos, lo que puede hacer que la muestra no sea representativa. Cuestionarios telefónicos. En este cuestionario no se controla a la persona que responde. Es una forma económica de realizar encuestas. Creo que en nuestro caso haremos un cuestionario para entrevista personal. Y obvio, guardando las medidas de bioseguridad y distanciamiento. Creo que ya tengo las preguntas.
¿Qué opinas sobre el uso de los espacios compartidos? ¿Qué prefieres? ¿Un rincón de juegos o una biblioteca? ¿A quién eliges como líder? Creo que necesitamos reformular algunas de esas preguntas. Primero, sería bueno identificar los tipos de preguntas en un cuestionario de encuesta. Veamos. Tenemos preguntas abiertas y cerradas. Dentro de las preguntas abiertas tenemos las preguntas literales. Y dentro de las preguntas cerradas están las preguntas dicotómicas y de elección múltiple. Las preguntas abiertas son preguntas que no limitan de antemano las alternativas de respuesta. El encuestado tiene libertad para responder, lo cual puede generar diversidad de respuestas. Dentro de esta categoría tenemos preguntas literales, que son preguntas abiertas cuyas respuestas se expresan con una breve palabra o cantidad. Por ejemplo, el estado civil, la ocupación, lugar de nacimiento. Preguntas cerradas son aquellas que contienen categorías u opciones de respuesta en un número limitado de opciones fijas. Esta, a su vez, se divide en dicotómicas y de elección múltiple. Las preguntas cerradas dicotómicas son aquellas preguntas que solo tienen dos alternativas de respuesta, como por ejemplo preguntas que se pueden responder con sí o no. Se deben utilizar solo para temas muy bien definidos que admiten dos alternativas como respuesta. Preguntas cerradas de elección múltiple son aquellas preguntas que tienen una determinada cantidad y forma de respuesta, sobre las cuales hay que realizar una elección. Esas preguntas son como las de los exámenes, que tienen preguntas con respuestas para marcar. ¡Claro! Solo puedes elegir una de las alternativas ya definidas. Dentro de esta categoría, también se encuentran las preguntas con respuesta en un grado de intensidad. Sus respuestas indican un grado de intensidad dentro de una escala creciente o decreciente, ascendente o descendente. Como esas preguntas de las encuestas de restaurantes. ¿Qué tal te pareció nuestro servicio? ¿Muy bueno? ¿Bueno? ¿Regular? ¿Malo? Creo que en este caso podríamos preguntar algo como... Pregunta abierta. ¿Qué opinas sobre el uso de los espacios compartidos? Pregunta cerrada dicotómica. ¿Crees que es importante tener una biblioteca en nuestro set? Aquí la respuesta sería sí o no. Pregunta cerrada de elección múltiple. Esa sería la siguiente. ¿Dónde crees que podríamos poner la biblioteca? Las respuestas pueden ser en el rincón, en el centro del set, en el fondo. Me parece bien. Falta la pregunta sobre quién quiere que sea su líder y decida sobre todo lo demás. Tocino, un verdadero líder es quien escucha a las y los demás. Asimismo, busca el diálogo y la toma de decisiones que representen la voluntad de todas y todos los que componen una comunidad. De eso trata la democracia. El poder lo otorga el pueblo, por lo que lo central es que quien haya sido elegido para estar a cargo trabaje por el beneficio de todas y todos, no para hacer lo que le convenga a título personal. Pero esa es una gran responsabilidad. Así es. Además, también es una responsabilidad para todas y todos los que componen una comunidad, pues tienen el deber de mantenerse vigilantes y asegurarse de que el trabajo de las personas a quienes les han otorgado el poder genere bienestar. ¡Claro! Eso es lo que nos toca ahora como ciudadanas y ciudadanos. Informarnos. Informar. Exigir que nuestras autoridades realmente trabajen por el bien común de todas y todos los que componen la comunidad. Existen muchos mecanismos a través de los cuales podemos tener una participación activa, no solo cuando hay elecciones de nuestras autoridades, sino también en las juntas vecinales, el presupuesto participativo distrital, en nuestro municipio escolar, entre otros. Entonces, comencemos con esas entrevistas. La población somos los 10 que conformamos la comunidad de Aprendo en Casa en este set. ¿Cómo vamos a seleccionar la muestra? ¿Con un muestreo aleatorio simple? O sea, que lo seleccionamos por sorteo. Un momento. En el caso de poblaciones reducidas como esta, se trata de una población estadística finita. Es decir, que conocemos con exactitud la cantidad de miembros que la componen. En estos casos, si los tenemos a nuestro alcance, lo más efectivo es entrevistar a la totalidad de la población. Esto es parecido a lo que llamamos un censo poblacional, dado que se entrevista a todas las personas.
Entonces, con la magia de la televisión, vamos a entrevistar a todas y todos. Veremos algunas de esas entrevistas. ¿Qué opinas sobre el uso de los espacios compartidos? Pues ahora entiendo que ni modo, hay que compartirlos. ¿Crees que deberíamos tener una pequeña biblioteca en el set? Sí, porque me gustan las historias. Pero también debemos tener un espacio de juegos. ¿Dónde podríamos colocarla? Pues creo que en el fondo, porque ese es mi rincón de juegos. Bien, ahora nos tocaría organizar los datos que hemos recogido para luego analizarlos y obtener las conclusiones del estudio. En este caso, como han sido poquitas entrevistas, ya podemos adelantarnos por dónde irán las conclusiones, ¿no? Pues sí, Rodrigo, ganaste. Vamos a poner la biblioteca donde tú dijiste. No es donde Rodrigo quiere, Tocino. Es donde la mayoría quiere. Somos una sociedad democrática. Tenemos un enlace directo en directo con nuestra docente del día. Buenas tardes. Quiero felicitarlos por los conocimientos que han compartido el día de hoy. La investigación estadística es una excelente herramienta con la cual, a través de diversos métodos, podemos responder alguna pregunta o interrogante que tengamos, recogiendo datos reales de la población de estudio a través de la selección de una muestra, de modo que podamos tomar decisiones acertadas. Como pueden ver, el punto de partida siempre será la existencia de un problema. A partir de ello, el día de hoy conocieron sobre las etapas de la investigación estadística, que son planeamiento o preparación, recolección de los datos, organización y presentación de los datos, análisis e interpretación de los datos, formulación de conclusiones y preparación del informe. Asimismo, profundizaron sobre el planeamiento y recopilación de datos como punto de partida para realizar cualquier estudio. Finalmente, han resaltado la importancia de la participación democrática en su comunidad. ¿Ustedes en qué consideran que pueden aplicar lo que han aprendido hoy? ¿Qué preguntas o interrogantes creen que pueden resolver con la investigación estadística? Docente del día, tengo una duda. ¿Cómo podemos realizar entrevistas o aplicar encuestas en el contexto en el que estamos? Pues en el contexto en que estamos, donde no es recomendable salir de nuestros hogares, podemos aplicar nuestra encuesta o entrevista por medio de redes sociales, mensaje de texto, correo electrónico o llamada. Esto nos ayudará a seguir cuidándonos y prevenir los contagios de la COVID-19. ¿Cuántas encuestas debo aplicar para mi investigación? Eso depende de tu pregunta de investigación y de la población de estudio. Como hemos mencionado, si la población es una cantidad reducida, como los miembros de mi hogar, de mi familia o de mi clase, lo ideal será encuestar o entrevistar a todas y todos. En cambio, si una población es mayor, como todos los estudiantes de mi escuela o los docentes de mi región, será ideal elegir una muestra para hacer viable el estudio. Pueden ver que iniciar el aprendizaje de la investigación estadística de la secundaria nos servirá toda la vida escolar, universitaria y profesional. Siempre vamos a tener preguntas que resolver y temas que investigar. ¡Excelente! Muchas gracias a nuestro docente del día. ¿Recuerdan nuestra gran incógnita? Con los insumos de hoy sobre la investigación estadística, tenemos una herramienta para conocer la diversidad de una población y así promover la participación democrática. ¿Qué preguntas o interrogantes creen que pueden resolverse con la investigación estadística? Ahora te toca a ti. Piensa en alguna pregunta que puedas responder por medio de una investigación estadística. Prepara tu cuestionario. Ya te hemos presentado todas las herramientas. Entonces, ¡manos a la obra! Recuerda que si tienes alguna pregunta, puedes hacérsela llegar a tu docente. ¡Ya nos vemos, chicas y chicos! Eso fue todo por hoy. ¡Chao, chao!